¿Cómo es? Queremos una recompensa de $1,000,000 de salsa. ¿Qué quieren? $2,000,000 de pesos por el niño Ángel. ¿Quieren $2,000,000 de pesos por el niño Ángel? Sí. ¿Y con quién tengo el placer? Yo soy de Vicente Noble, yo soy quien me lo llevé. ¿Y por qué usted usa algo en la voz para obstruir la voz? No, es así porque no puedo dar pista todavía. ¿Y qué garantía usted me da para yo saber que el niño Ángel está vivo? Él está vivo, porque un personaje de la misma calle que me lo entregó a las 3:50 de la tarde. No se escucha bien, lo que está usando en la boca no deja que se escuche bien. El niño me lo entregaron a las 3:50 de la tarde. Se lo entregaron la a la... Era, a las la 3:50... Era matar al mecánico o matar al hijo del mecánico. ¿Cómo es? La vuelta era matar al mecánico o al hijo del mecánico. Ok, esa era la vuelta, matar al mecánico o al hijo del mecánico. ¿Y cuál fue el trato que hicieron con usted? Me entregaron 75,000 pesos antes y me iban a entregar los otros 75. O sea, 150,000. Sí. Pero yo necesito, para yo reunir las condiciones de que el niño, ustedes están pidiendo recompensa, yo necesito escuchar nota de voz del niño y verificar que el niño está bien y que el niño me garantiza en vida. Porque usted me está llamando para usted dar a saber que usted quiere una recompensa, la cual uno necesita saber cuál es la garantía de vida que tiene el niño. El niño está bien. Los componentes que lo quieren están cuidando. Ok, lo están cuidando. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Ok, bueno, en este caso, para usted, ¿a quién están culpando que es inocente? Ok, al mecánico. Ok. Bueno, sí. ¿Usted es de Vicente Noble? Ok. Nada, pues entonces, de manera particular, yo soy una ciudadana normal, la cual me uní a la causa por la desaparición del niño. En este caso, yo no tengo ningún poder de yo decirte, te lo van a buscar ni nada. Cero.